Hola a todos y bienvenidos al canal. Aquí venimos con una ensalada tibia de espárragos. Los espárragos, para saber por dónde cortar el tallo, veis, vamos probando. Tenemos aquí todo el espárrago y vamos probando hasta que, veis, se rompe. Este es un troquito que ya no me acuerdo a qué cocinero se lo vi, y desde que se lo vi ya no desperdicio tanto espárrago. Me lleva un poquito más de tiempo, pero merece la pena. Aparte de que estos espárragos de Huertor de Tajar están increíbles, ¿eh? Están buenísimos, buenísimos. Bueno, pues vamos a ello. Ya, como habéis visto, ya tenemos troceado, picadito pequeñito, el pimiento, la cebollita y el bacalao. Lo he desmenuzado. No está desalado, porque la única sal que se le va a aportar a este plato va a ser a raíz de la que suelte el bacalao cuando hagamos la vinagreta. Entonces, termino de cortarle los rabos a los espárragos y seguimos con la receta. Acabáis justo de verlo ahora, cámara rápida, cómo he hecho el aliño, pero os lo voy a explicar en un momento. He puesto el bacalao, en este caso sin desalar. Si no os gusta tan salado, desalarlo un poquito. Yo es que quería que fuese un sabor fuerte, porque como no le pongo nada de sal a los espárragos al asarlos, pues que les aporte sabor. La cebolleta tierna y el pimiento, el aceite y el vinagre de arroz. Este vinagre es un poquito fuerte. Si queréis, poneros un vinagre un poco más suave, de vino blanco, o si os gusta el vinagre de Jerez. De Modena ni se os ocurra, que no es bueno para la dieta, es dulce, ¿vale? Y lo dejo reposar todo el rato que se están asando los espárragos en la plancha, para que macere bien y coja bien. Tenemos la plancha ya caliente y vamos a hacer los espárragos. Los hacemos al punto que nos guste, ¿vale? Hay gente que le gusta la verdura cruda por dentro y gente que la prefiere más hecha. Comerla como a vosotros os guste y os sea más agradable de comer. Y ya tenemos lista nuestra ensalada tibia de espárragos con la vinagreta de bacalao y vinagre de arroz. Espero que os guste. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego y buen apetito.